Hola saltarines, bienvenidos una vez más a Saltando la Dieta. Hoy os traigo una receta que es muy facilita. Se trata de una ensalada de ventresca de atún y vinagreta de tomates secos que está buenísima y es perfecta para servir de entrante, por ejemplo ahora en Nochevieja o Año Nuevo. Y si os gusta la idea, quedaros a ver el vídeo que empezamos ya con los ingredientes. Los ingredientes que necesitaremos para preparar esta ensalada son: mezcla de lechugas, 3 pimientos del piquillo, 3 lonchas de queso semicurado, aceitunas negras, media cebolleta, pipas peladas, 5 tomates secos en aceite, ventresca de atún en aceite de oliva, 3 rebanadas de pan frito, aceite de oliva virgen extra, vinagre y sal. Lo primero que haremos será cortar la cebolleta en rodajas, aunque si lo preferís también podéis usar cebolla normal y corriente. Después vamos a picar los tomates secos en aceite de oliva bien, porque los usaremos para hacer la vinagreta, así que los vamos a picar en trocitos muy pequeñitos. Después vamos a pasar los tomates ya picados a un bol y vamos a añadir aceite de oliva virgen extra, que yo en este caso usé de la variedad Picual, que a mí me encanta para las ensaladas. Vamos a añadir también un poco de vinagre y un poco de sal. Lo removemos todo bien y probamos. Si ya está en el punto, la reservamos y si no, pues añadimos si hace falta un poco más de aceite, un poco más de vinagre o un poco más de sal, hasta que la tengamos totalmente a nuestro gusto. Una vez que ya tengamos la vinagreta preparada y la cebolleta cortada, vamos a empezar a montar la ensalada. Para ello, colocamos las hojas de lechuga ya cortadas y lavadas en la fuente en la que vayamos a presentarla. En mi caso usé lechuga de roble y escarola. Vamos a colocar por encima los aros de cebolleta y también vamos a poner los pimientos del piquillo enteros, pero que habremos limpiado primero las pepitas. Después vamos a colocar las lonchas de queso. En este caso usé queso semicurado y os aconsejo que sea un queso no muy fuerte, porque si no tapará el sabor de la ventresca, que es la protagonista de la ensalada. Vamos a repartir por el plato también las aceitunas negras y después un buen puñado de pipas peladas. Por último vamos a colocar la ventresca de atún, que os aconsejo que para que esta ensalada quede perfecta sea una ventresca de buena calidad, porque si no os estropeará por completo el plato. Vamos a poner los lomos de ventresca de atún por encima del resto de la ensalada. Por último, vamos a repartir por encima de toda la ensalada la vinagreta de tomates secos que habíamos hecho antes, que ya veréis cómo esta vinagreta le da un toque genial a la ensalada. A mí cuando la probé me encantó. Después también vamos a colocar los trozos de pan frito en una esquina del plato y ya estará lista para disfrutarla. Esta es una ensalada perfecta para disfrutar como entrante y si tienes invitados seguro que les vas a sorprender con el sabor que tiene. ¿Qué os ha parecido la receta? ¿Verdad que esta ensalada tiene una pinta estupenda? A mí las ensaladas así, con muchas cosas y distintas a las que solemos comer, me encantan. Y esta sin duda se ha convertido en una de mis favoritas. Y si te ha gustado, no olvides dar me gusta, suscribirte a mi canal abajo en el botoncito rojo si aún no lo has hecho y darle a la campanita si quieres que te llegue una notificación cada vez que haya nuevo vídeo. También puedes seguirme en todas mis redes sociales, que te las dejo abajo en la cajita de información. Y en cada una de ellas encontrarás distintas cosas de cocina. Tienes esta receta y todas las demás en mi blog, www.saltandoladieta.com. Nos vemos el jueves con una nueva videoreceta.